Noticias a tiempo.net. Buenas noches, un poco retrasado. Problema con la internet. Ese es el problema nuestro: que nos venden una cosa y nos sale otra. Pero aquí estamos, gracias a Dios, para conversar, interactuar. Los principales, las principales noticias que han eh, se han generado este fin de semana, pero que hay una que ha copado todos los medios de comunicación y es eh, la nota que todos los medios trajeron hoy lunes como portada. Estamos hablando del peregrino, ese peregrino que salió de la capital y que en Puerto Plata creó un revuelo. Entonces, es interesante... Nuestro dar nuestro punto de vista de lo que sucedió con el peregrino. Eh, qué pasó? Por qué pasó? De quién es la culpa o de quién es? Eh, de que el peregrino eh, provocara esta gran concentración en Puerto Plata. El pueblo eh, de la Nueva del Atlántico se tiró a las calles para. Esperar al peregrino que tengo entendido es de Villalta Gracia y que decidió eh, marchar hacia Puerto Plata. Él dice que Dios le ha dado revelaciones, dijo que había vaticinado esta pandemia del coronavirus y que todo pasaría cuando él eh, fuera a Puerto Plata. Entonces, ¿qué decir del peregrino? Lo lamentable del caso del peregrino es que se ha politizado el tema. PLD, PRM, y hay una politización del tema del peregrino. Y yo he estado o hemos estado escribiendo en las redes sociales: si el presidente de la República, Danilo Medina, emitió un decreto. ¿Quiénes son los garantes de que ese decreto se cumpla? La Policía Nacional, los cuerpos catrenses en su defecto, porque recuerden que la Guardia ha apoyado a la policía para hacer cumplir el decreto presidencial. Entonces, los principales culpables de que el peregrino llegara a, a llegar a Puerto Plata y sucediera este desorden que sucedió. Señores, es la Policía Nacional y los cuerpos de inteligencia del Estado dominicano. Pero escucharon, estoy hablando del Estado dominicano. No estoy hablando de gobierno, no estoy hablando de colores porque yo sí quiero sacar el tema del peregrino y la política. Todos conocen cuál es nuestra nuestra línea editorial, una línea contestataria, una línea de denuncias. Pero yo no puedo aprovechar aquí para decir que fue el PLD del culpable. No, no, no. Yo dejo que otra gente lo haga si quiere. Lo mío es institucional. Ahora, tuvo que ver el PLD, tuvo que ver el PRM, entonces ya eso le toca a las autoridades decirlo. Pero en mi caso es, es que el peregrino salió desde, desde Santo Domingo, desde Santo Domingo, flanqueado por la Policía Nacional. Y la policía sabía hacia dónde se dirigía el peregrino. Y por dónde iba a pasar. Entonces, señores, si yo voy a una en una jipeta de la policía. Y ya voy por Maimón por poner algo. Yo creo que lo más conveniente es atención, atención, eh, policía nacional en Puerto Plata. Ya vamos por Maimón. Comandante, por aquí, aquí hay una multitud. No, no, Pérez, esa multitud hay que disolverla. O sea, es orden. Eso era lo que hacía falta. Llamar a la población que estaba ahí por una bocina y decir que deben irse a su casa y que el peregrino va a entrar a Puerto Plata, pero que nadie va a estar en el recibimiento. Es que la Policía Nacional y los cuerpos de investigación, de inteligencia del Estado Dominicano fallaron. Es que cuando hay una actividad pública, por Dios, y esto yo quiero dejarlo claro, porque la experiencia me lo ha demostrado, cubriendo fiscalía, cubriendo policía, <coughs> cubriendo marchas, cubriendo protestas, reuniones. Inmediatamente cuando hay un acto público, usted ve organismos de inteligencia del Estado. Ahí, el J2, el M2, el DNI, el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional. Por Dios, esos organismos eh, se, se, se entran. Buenas noches, Rafael Despradel, Badú, mi amigo. Esos organismos se entran en las actividades y hacen inteligencia. Y desde ahí le comunican a sus superiores lo que está pasando, por Dios. No me vengan ustedes a querer buscar culpable con el alcalde de Puerto Plata. ¿Qué es eso lo que han, lo que han estado los bocingleros pagos por el gobierno? Y yo no lo voy a sacar a él. Si él falló. Debe de ser amonestado. Yo no estoy defendiendo alcalde alguno. De ninguna manera. Yo ni lo conozco. Ahora bien, ustedes no me pueden decir que, que fue el alcalde. Porque el peregrino salió de la capital. Y el peregrino venía con la anuencia de las autoridades policiales. Me voy más lejos. En Puerto Plata hay un gobernador. ¿Quién es el gobernador de una provincia? El gobernador de una provincia es el representante del poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? El presidente. ¿Quién emitió el decreto? El presidente. ¿Quién debe de hacerlo cumplir en cada provincia? El gobernador o la gobernadora. ¿Quiénes están bajo el mando del gobernador, la Policía Nacional y los cuerpos y los cuerpos catrenses? Entonces, si hay una multitud y hay un decreto presidencial, entonces el gobernador tiene la autoridad para decirle al coronel general que esté comandando Puerto Plata, quiero ahora mismo que esa multitud sea disuelta. Es así. Entonces no me ven a buscar culpables. La fiebre no está en la sábana, por Dios. Se le permitió a este hombre que dice que en nombre de Dios tenía que ir a Puerto Plata. Otra cosa, porque de una vez, para quitarse responsabilidad a la gente le echa la culpa, a tú el que estuvo ahí, óigame lo que le voy a decir, este es un pueblo temeroso de Dios. República Dominicana es un pueblo cristiano por Dios. Y todo el que estaba ahí en Puerto Plata andaba detrás de la fe porque aquí todavía se cree en la Biblia, se cree en Jesucristo y este pueblo está arraigado a las religiones. La religión de República Dominicana, de acuerdo a la Constitución es la católica y es la que domina en República Dominicana, pero hay un gran porciento de otras denominaciones. Para mucha gente ese peregrino es un enviado. Yo no culpo al que estaba en Puerto Plata recibiendo al peregrino. Porque andan detrás de un llamado, andan detrás de una palabra que supuestamente le envió el Señor. Vamos a ser claro. Aquí aparece la Virgen presuntamente en un pan y ese pan lo veneran por Dios. Ese pan le prenden velas. Aquí se marca una sombra, una mata de coco y ya dicen que ese es Jesucristo y se le hacen procesiones. Vamos a ser más serio con esto. Aquí hay mucho, hay mucha creencia, aquí hay mucha cultura religiosa. Ustedes lo saben, la gente cree en los santos, la gente cree en la santería. O pregunta en al sur: quién es papá Liborio, que es olivorio, pero la gente le dice papá Liborio. Ustedes saben que la gente en el sur cree en Papá Liborio todavía. Papá Liborio o Papá Olivorio, que tuvo ese gran renombre, la gente lo conoció más, conoció sobre, su idea, sobre su, sus ideas con los medios. ¿No recuerdan los medios que lo mandan a agarrar preso? Y de ahí que está eh, Palmasola, la historia donde Camaño. Estuvo ahí, que hirieron un general. No recuerdo bien si murió o qué, pero lo hirieron. O sea, de ahí viene esa creencia, Papa Liborio. Aquí hay gente que cree en Papa Entonces, hay gente que cree en el peregrino, porque habla de Dios. Y aquí hay una sed de Dios. Ese es el problema. Usted, yo no creo en el peregrino, yo tengo que decirlo. Pero hay gente que cree. Entonces, el pueblo de Puerto Plata se tiró a las calles para reverenciar. Supuestamente a Dios. Entonces no me vengan a echarle la culpa a los puertoplateños. Aquí los culpables son los que, los que tenían que ponerle coto a esa manifestación. Policía Nacional, cuerpo de inteligencia del Estado dominicano, repetí, Estado. No estoy hablando gobierno ni partido, porque este tema lo han querido politizar. Y quien lo politizó más esta mañana. De manera irresponsable y cobarde fue el ministro de Salud esta mañana. Solo le, solo le faltó decir que no voten por el PRM. Solo le faltó decir eso al ministro, politizándolo. ¿Por qué no fue responsable y capaz de decir que los organismos que están destinados para evitar eso fallaron? No, no, no. Él se basó a una guagua que el alcalde electo eh, prestó, creo que Roquelín se llama, y que eso fue una concentración, y que eso se convocó, y que no me importa que se convocara, señor Cárdenas. Si es verdad que una convocatoria, entonces quienes fallaron fueron los organismos de inteligencia. Yo creo que usted lo sepa, sí, cuando se convoca una actividad masiva. Donde primero llega esa comunicación es a los servicios de inteligencia, porque los servicios de inteligencia están infiltrados en las instituciones, por Dios. Lo que pasa es que aquí nos hace el trabajo. Sabe qué dice por aquí Alberto Flores: Si el coronavirus no se va mañana, ¿qué vamos a pensar del peregrino? Este podemos quemarlo en una plaza pública. Entonces, no politicemos el tema. Hubo un fallo inicialmente de la Policía Nacional y los cuerpos de inteligencia que debieron actuar. Digo, yo no sé si trabajan los cuerpos de inteligencia, porque aquí cualquier porquería, cualquier pisapaja, dicen alguna gente, tiene un carné de, del DNI, tiene un carné del ejército, tiene un carné de, de la inteligencia, porque también eso se da. Anthony, así es. Procesiones yendo detrás de una estatua de yeso, cuando la Biblia dice que la idolatría es pecado y la paga del pecado es la muerte. Yendo a pies al Santo Cerro, detrás, gracias hermano, detrás de la basílica donde también se van a beber alcohol, ese fanatismo se convierte en ignorancia. Gracias, hermano. Bueno, el que quiera que lo haga, ¿verdad? Dentro de las reglas, hay mucha gente que cree, es lo que te digo. Hay gente que tiene un santo y le prende vela. Y besa a una, una virgen. Y besa. Pero hasta le besan los pies a los sacerdotes. Bueno, esa es la religión y la creencia. Lo que yo no quiero es que se siga politizando el tema. Y si va a tener sanciones. Y punto. A propósito de esto, se creó. Se hizo una reunión tras este desorden en Puerto Plata y el gobierno va a limitar la circulación de personas en esta provincia de la costa norte por, por siete días. Gustavo Montalvo indicó que esta medida es revisable. El gobierno dispuso de vigilancia ante la COVID-19 después de que... La multitud que se aglomeró en el malecón. Oigan esta vaina. Seguimos aquí. Montalvo dice sobre la actividad en Puerto Plata. Autoridades locales violaron límites de sus atribuciones. Ah, mírenlo ahí. <laughs> mírenlo ahí. Dijo que además del gobierno es responsabilidad de todos controlar la enfermedad. Ah, ahí está. No más palabras, señor juez autoridades locales violaron límites de sus atribuciones. ¡Ay! Dígalo claro, alcalde de Puerto Plata violó. Dígalo claro, Montalvo. Y déjese de paños tibios. Ahora, yo lo que voy a decir es algo, sí. Desde el principio de esta pandemia el gobierno dominicano ha estado politizando el tema. Y hay que decirlo con responsabilidad. Cosas que le toca al gobierno dominicano, que encabeza Danilo Medina, se ha echado a un lado y ha permitido que un aspirante a la presidencia del partido del presidente, del partido morado, haga cosas que le corresponde al gobierno dominicano hacerla con nuestros impuestos. Pero es más fácil así. Yo no busco los estudiantes en Cuba. Viene Gonzalo y lo busca en su, Lido, en su aviones. Aplauso para Gonzalo. Hay un grupo varado, el gobierno dominicano. Está en la responsabilidad de buscar a cada ciudadano. No, el gobierno de manera irresponsable se echa a un lado y le permite que sea Gonzalo Castillo y el idosa que lo busquen. Ahí vimos un nuevo caso de 11 dominicanos que Gonzalo Castillo lo buscó. Entonces, las responsabilidades del gobierno dominicano se tiran por el suelo para que el candidato oficialista aproveche la circunstancia del coronavirus y sus puntos crezcan. Esa es la realidad. Gobierno dominicano ha politizado el problema del coronavirus y ha permitido que su candidato oficialista se lucre, se aproveche de esta desgracia para crecer políticamente. Esa es la realidad del presidente que tenemos. A ver qué dice por aquí, José, con la entrada en funciones del ayuntamiento, Distrito Municipal de Santiago Este, ¿a qué administración pertenece el ecoparque Rafael? Wellington, la verdad que no sé, geográficamente le tocaría a Santiago Este, pero yo te voy a averiguar mañana con gente mía que está en el ayuntamiento de Santiago para ver qué sucede entonces con el ecoparque. Muy buena tu inquietud, y yo no tengo una respuesta, entonces no voy a hierrar. Está en territorio de Santiago Este, mas no sé si le pertenece a Santiago Este. Déjame ver qué más dice aquí. Todo está fríamente calculado, dice. Dice aquí Amparo y Wellington escribe de nuevo el Chapulín Colorado. Entonces eso es lo que ha pasado en República Dominicana con el tema. Mire el presidente pidiendo 25 días para la extensión. No, señor presidente, no se le dan 10, se le dan 15 a usted. Y el Congreso que vuelva a sesionar si usted necesita más días. Pero no me venga usted para tener todos los poderes de que estado de emergencia. A donde ustedes han sido patrocinadores muchas veces de esta desgracia del coronavirus por su irresponsabilidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ustedes no vieron como el hospital, la, car la, 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 la carpa, lo que sea que eh, colocó el PRM ahí en en la vega, eso, a eso no se le estaba dando cabida y hubo que denunciarlo seis días cerrado porque el gobierno no quería ocuparlo para no darle preponderancia al PRM. Pero usted ha escuchado que eso que eso se menciona porque aquí todo se ha politizado y aquí hay dinero para hacer de todo, pero es mejor beneficiar al que anda haciendo un pan y poniéndole Gonzalo carajo. Lucrándose con la miseria, ¿qué necesidad hay de que usted tenga que ponerle a una maldita, bueno, a un bandito pan? Dice que Gonzalo, por Dios, haga el jodido pan y regálelo y, y lleve lo que todo el mundo va a saber que usted regaló el, el, el pan miserable, aprovechador de las desgracias, carajo. Yo decía que aquí tiene que pasar una vaina, pero en el mundo, ¿qué pasó? Porque todo el coronavirus debería cambiar los corazones de estos politicuchos que se aprovechan de la desgracia de la pobreza y que han patrocinado la pobreza. República Dominicana, cada gobierno que ha existido aquí ha propiciado la desgracia, la pobreza, para luego ir como el Chapulín Colorado a llevar la, la jodía fundita y la Judith y la vaina y la gente pasando hambre y este país sin salud digna y este país sin seguridad. Hoy cerca de nosotros, aquí en Los Amines, un atracador le llevó el teléfono a una joven. Por suerte lo agarraron. Esa es esa vaina que hay que corregir en este jodido país. Porque los políticos lo han jodido. Esa es la realidad de mi país. No tenemos seguridad. Tenemos hambre. Eh, no tenemos los hospitales. Muchísimas cosas. Comunidades sin luz todavía. Comunidades. Sin el problema vial resuelto. Comunidades donde no hay un, des, un dispensario médico en República Dominicana. Esa es la realidad. Excluido de esta sociedad. Aquí hay que hacer una reingeniería. Repito, pensé que los políticos con esta pandemia iban a cambiar. Su corazón le iba a cambiar. Al contrario, le quieren sacar provecho a esta pandemia. Y el presidente está contribuyendo a esto, permitiendo que sea Gonzalo que resuelva disque todo. Ustedes no vieron en Puerto Plata. ¿Qué pasó ayer en Puerto Plata? Carajo, no viene que decirla. Después de todo este show, no show, no. Después de este espectáculo mediático, ustedes saben quiénes fumigaron. El malecón de Puerto Plata. Él es alcalde, señor Walter Musa. Que no acepta que le quitan el trono. Y que sus canales y sus emisoras van a estar en contra de ese nuevo alcalde, porque a Walter no le interesa que Puerto Plata crezca. Le interesa a él. Walter y Eliosa, que es de Gonzalo, fumigaron <laughs> señores. Fumigaron, escuchen esto: fumigaron el malecón. Todavía no se ha determinado si la fumigación es efectiva contra el coronavirus. O que me lo diga un médico, que me lo diga un infectólogo. Todavía no se ha determinado si es verdad que sirve eso. Eso, es, eso puede ser un paliativo, eso puede, pero eso no es. ¿Y por qué no buscaron las autoridades municipales y lo incluyeron en esa fumigación? No. Porque aquí lo que anda buscando Walter Muse en Puerto Plata, otro politiquero y politicucho, clientelista y populista, es realzar la figura de Gonzalo. Por eso dejan que Lidosa fumigue o tire agua y lo deje que busquen avión y da, y esto, y pan, y qué sé yo qué. Esa es la realidad de nuestra política. Y a la gente hay que decírselo para que despierten. Hay que rechazar a estos malditos políticos que se lucran de la desgracia de un pueblo. Porque no tienen corazón. Porque por encima de todo están sus intereses. No me joda nadie con esto. A mí no me van a engañar. Teofila Arias, esas, esas atribuciones que le da el candidato es parte de la campaña, claro que parte de la campaña, ahora es que se van a hacer más ricos, claro, Joel Gómez, yo solo digo muchas gracias, Gonzalo, por su gran obra, excelente, seguimos por aquí, bueno, vamos a saludar, señores, porque hay que ir despidiendo ya. Eh, Ricardo Francisco, gracias, Wellington Delgado, Julisa Batista, gracias rafael despradel, gracias hermano. ada salcé, gracias alberto flores. señores, miren quién está ahí. Eh, ahí santiago gonzález, santi, van der linder. es este uno de los, eh, de los periodistas mejores que tiene la ciudad de santiago. es el relacionador público del aeropuerto internacional del cibao. gracias, santiago. Tener a Santiago pegado ahí, señores. Deja que los periodistas no ven a los periodistas. O mejor dicho, los periodistas no ven a otra gente hablando. Ay, Santiago, para no meterme para allá. Y se quedó ahí. Teófila Arias, Pablo Ureña. Gracias, Pastor. Mari Tejada. Tej, sí, Tejada. Allá en Montecristi. Gracias, María Altagracia Rodríguez. Gracias, Gasparín. Gracias, gracias por estar ahí. Fran Acosta. Mercedes Guzmán, gracias. La periodista, bueno, un saludo. Amparo Ford, gracias. Gracias. Virgilia Nina, gracias doctora. Eh, Rosalo Atavares, Joel Gómez, Giovanni Amparo, Milagro Jiménez, Julián Hurtado, dale duro, Maduro, dice Julián. Es que... Hay que decirlo y hay que desenmascarar a estos politicuchos que se aprovechan. Por eso yo no milito en ningún partido para poder tener la independencia. Oigamos lo que le voy a decir y lo voy a repetir, aunque se pongan bravos los compañeros de la comunicación. Cuando usted milita en un partido, cuando un comunicador, periodista, locutor, comentarista, analista, Milita en un partido, trabaja en un partido, sigue un partido, perdió la objetividad, perdió su independencia, le puede ir bien económicamente. Por eso yo no me inscribo en partido alguno, por eso yo no milito en ningún partido para poder hacer esto, porque cuando hay que entrarle a Leonel entro a Binader, a López Remeita, a Luis Quiedita, a Guillermo Moreno, a quien sea. Ahora yo elijo, yo hago mi voto, yo ejerzo mi voto, mi derecho al voto, pero no me interesa estar en ningún partido porque ahí mismo pierdo mi independencia como comunicador y por eso puedo decir tres vainas por, esta, por estas redes sociales. Que no tengo dinero, sí. Que no me va bien, también es cierto. Que te excluyen de las publicidades estatales, sí, también es cierto. Pero mi independencia yo no la voy a empeñar, porque aquí hay unos mercenarios y mercenarias de la comunicación que se venden como rameras. Las mujeres de la Valerio, esas mujeres que, tra que tienen el trabajo sexual son más dignas porque al menos lo demuestran lo dicen que son trabajadoras sexuales pero estos comunicadores que quieren hacer ver ante una sociedad que son independientes y por detrás cogiendo el cheque defendiendo intereses y justificando lo, lo, lo eh, injustificable con orgullo digo que no pertenezco a partido alguno, ni me interesa pertenecer a partido alguno. Y lo digo con propiedad, porque el comunicador pierde su independencia cuando se apandilla un partido, no importa cuál. Porque aquí cada partido tiene sus voceros. Y a mí me llena de orgullo poder por estas redes sociales, por este poder, expresarme de estos malditos políticos que se lucran de la desgracia. Y esto hay que decirlo con autoridad. Aquí hay gente aprovechándose de la desgracia del coronavirus y debemos condenar y rechazar a estos malditos políticos. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo yo podré estar como estoy por no apandillarme también. Pero mi... Mi dignidad, lo que hemos cultivado en la comunicación, no lo vamos a echar por el suelo. Antes dejamos la comunicación, emigramos a otras tierras extranjeras, que no es nuestro deseo. Podemos hacerlo cuando queramos, pero no es nuestro deseo, porque queremos seguir echando el pleito aquí y enfrentando a la corrupción política. Enfrentando a la delincuencia política que nos gobierna y que nos han gobernado. Porque son unos delincuentes los que nos han gobernado, los que nos gobiernan. Porque aquí hay una estructura mafiosa, hay una estructura política para el que llegue robe, hay una estructura política de impunidad. Tú sales, yo no te meto preso, tú sales, yo no te meto preso. Léanse el, el, el libro de Marino Zapete para que ustedes vean. ¿Cómo es que aquí se han robado todo? Léanse el libro de Marino Zapete, que van a descubrir que aquí se han robado el país estos políticos, porque nos ha gobernado una delincuencia política apadrinada por la plutocracia, el empresariado corrupto también, porque si bien es cierto que hay empresarios serios, pero también hay unos delincuentes que se apandillan con los gobiernos para servirse con la cuchara grande. Esa es la realidad. Gracias. Desde Santiago, República Dominicana, soy José Manuel Castillo. Gracias por el honor de verme y comprometer el tiempo de su familia para escuchar lo que decimos. Mil gracias por eso. Dios le bendiga. Síguenos en nuestro canal de YouTube, noticiasatiempo.net. Noticias